para así tener un repechaje el martes. A ver si nos da en. Voy a ver hasta cuándo le traen notas para dar el repechaje el día viernes o el día sábado. Pero eso lo voy a presentar la programación de la próxima clase, la programación del examen final, etc. Sin embargo, lo que quiero comunicarles es que estamos en la recta final. Ya vamos a concluir el avance de la materia. Y como tal, también ustedes tienen que terminar el proyecto de creación de una empresa. Es el título del trabajo, ¿no? Creación de una empresa. La creación de una empresa engloba básicamente desde los primeros pasos que hemos dado del manejo de las herramientas administrativas. Si ustedes se preguntan cuál es la utilidad práctica de toda esta burrera que hemos hecho, voy a colocar entre comillas como burrera, es que tengan ustedes una idea clara de cómo organizar una empresa formalmente y administrarla desde ese punto de vista formal. Porque cualquiera puede hacer empresa sin haber visto esta materia, ¿no? Cualquiera. Pero no es lo mismo hacer una empresa formal que informal, que cualquiera lo hace, que una empresa formal. Una empresa formal requiere, obviamente, que se lo gestione, ¿no? De manera artesanal, de manera empírica, de manera, qué sé yo, rudimentaria. Requiere que se gestione, más aún cuando estamos pensando de profesionistas en el área de ustedes que se llaman los emprendedores, ¿no? Hay mucha gente en el área informática que son emprendedores y obviamente un buen baño de organización y métodos. Cuando digo buen baño, me estoy hablando de conocimientos, un buen baño de conocimientos de esta disciplina le permite al menos organizar de una manera formal su empresa y con grandes posibilidades de tener éxito porque hemos visto desde cómo administrar la empresa, cuántas formas de administrar yo puedo aplicar paralelamente en mi empresa. Eso lo hemos visto en la primera unidad. En la segunda unidad hemos aprendido a hacer diagnósticos, cómo puedo ir evaluando el desempeño, el funcionamiento de una empresa a través de un diagnóstico. Hemos visto cómo se puede hacer básicamente un impacto cruzado, un análisis de la matriz FODA para ver la situación del problema estratégico y la solución estratégica, cómo solucionar. Hemos aprendido a hacer planificación estratégica a partir de los resultados del diagnóstico, a definir lo que yo quiero alcanzar como visión, lo que yo hago como misión, definir objetivos fundamentalmente y políticas. Sí, hemos visto, hemos aprendido a diferenciar qué es una planificación estratégica o táctica y operativa. Luego hemos analizado algunas herramientas de apoyo que tiene la administración de una empresa, como la representación o el apoyo que tienen los flujogramas horizontales y verticales, uno de ellos para identificar los problemas de cuello de botella que tiene una empresa en su funcionamiento, y el otro para poder generar mayor empatía entre la empresa y el cliente al darle la información de manera gráfica o resumida en un flujograma para que tenga un concepto claro del proceso, si es largo, burocrático, ágil, etcétera. Y ahora estamos analizando las otras herramientas de apoyo que se utilizan en una empresa, que son los manuales. Existen diferentes tipos de manuales. Entre los más importantes está el manual de organización, el manual de política, el manual de funciones, el manual de procedimientos, etcétera, que también ayudan a que la empresa funcione de manera coordinada, que es otro de los grandes problemas de las empresas de todo rubro. La coordinación es clave. Entonces, con los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, los reglamentos, lo que se hace es mejorar la coordinación, siempre buscando en todas las etapas que hemos mencionado de gestionar una empresa la eficiencia y la eficacia. Es el norte al cual conduce organización y métodos a las empresas. Por eso se aplica organización y métodos, para poder mejorar la eficiencia y la eficacia de las empresas. Acuérdense que en términos de eficiencia se refiere a cómo yo hago
una operación en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Eso es eficiencia. Y eficacia es cómo logro lo que todo empresario quiere alcanzar, ganar plata, generar utilidades, generar beneficios, mejorando la competitividad de la empresa. Y finalmente, hoy también vamos a ver el último tema que está referido a los sistemas de información gerencial, a lo que manejamos bajo el concepto de un CRM o un ERP en el ámbito de ustedes. El CRM, que es una aplicación, es un sistema con el cual la empresa interactúa básicamente con los clientes, y el ERP, que es un sistema de gestión empresarial que me permite mejorar la organización, la administración y la toma de decisiones y el control, obviamente, dentro del funcionamiento de la empresa a través de la integración de las diferentes áreas de funcionamiento de una empresa. Entonces, con lo cual, obviamente, vamos a cerrar la materia de organización y métodos, que son las 6 unidades. Para ello, antes de entrar a terminar la unidad 5, quiero compartir pantalla para hacerles recuerdo lo que nos queda en el práctico, en el proyecto que tienen que entregar. Hasta aquí hemos elaborado el punto 5, misión, visión, filosofía, objetivos. Esta ya está elaborada. ¿Qué nos falta? Es este último punto. Ustedes seguramente están observando lo que estoy compartiendo pantalla. Han elaborado ya el organigrama, han elaborado un flujograma, hemos visto también el examen, el diagrama también ya lo han visto, y lo que nos queda son estos manuales de funciones y manuales de procedimiento. El número que está asociando a cada uno de estos documentos, por ejemplo, el manual de funciones, tienen que elaborar un manual de funciones de cualquier área, de cualquier departamento, desde el gerente hasta el mensajero, si ustedes quieren. De la misma manera, tienen que elaborar un manual de procedimiento de cualquier área, de cualquier sector de su empresa, con lo cual terminaríamos el proyecto y tendrían que básicamente presentar de manera digital su proyecto como descargo de la aplicación práctica de esta materia, con obviamente los correspondientes elementos que tiene la presentación de un proyecto. Por ejemplo, la carátula en la que tiene que estar con el título implementación de la empresa XZ, ¿no? Una vez que se termine el proyecto, el título del proyecto se llama implementación de la empresa RT, por ejemplo. Ese es el título del trabajo. Integrantes, los que son integrantes, hemos dicho hasta 2 personas que pueden trabajar en cada proyecto. La materia, el semestre y obviamente la fecha correspondiente, ¿no? Esos son los datos que tendrían que incluir en la etapa. Ya no va el título, ¿no? Organizando mi empresa, sino el implementación de la empresa, le ponen el nombre que tiene su empresa, es el título, implementación de la empresa XZ. Luego va el alumno, su registro, o los alumnos, sus registros correspondientes, la materia, el semestre y finalmente la fecha. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Dijo que era de máximo tres, por si acaso, de máximo tres integrantes. Oye, la pelé, ¿no? La pelé porque yo sé que no hace por los tres, termina siendo uno, ¿no? Pero bueno, ya está hecho, no vamos a volver atrás. Colocan los integrantes entonces de cada grupo, con sus registros correspondientes, la materia y la fecha. Bien, esa sería la última parte del proyecto para entrega. Este proyecto se entrega un día, por ejemplo, si damos examen el próximo jueves, en la mañana tendrían que entregar. No quiero que lo entreguen antes porque estoy manejando fechas para hacer el control. El jueves en la mañana, antes de empezar la clase, antes de dar el examen final, deben enviar su proyecto. Y solamente voy a aceptar a todos los que han entregado el proyecto.
El que no entregó el proyecto, lamentablemente, aunque entre a dar el examen teórico, lo voy a sacar de la clase. Porque lo que a mí me interesa antes de que aprendan de memoria la materia es que tengan el criterio formal de cómo organizar su empresa. Y se supone, obviamente, de que esto es un material donde ustedes han plasmado la parte teórica en la parte práctica. Entonces, queda claro de que solamente van a dar el examen final aquellos que han formado parte de un equipo elaborando el proyecto. ¿Está claro, chicos? Bien. El silencio me dice que sí está claro. Vamos a continuar entonces con el avance de la materia. Vamos a terminar la unidad 6 para luego ingresar a la unidad, perdón, la unidad 5 terminamos y luego ingresamos a la unidad, a la última unidad 6. Bueno, esto es un enganche que quiero hacer, no vamos a volver a hablar sobre los manuales de funciones, pero es uno de los manuales más importantes. Lo mínimo que debe tener un manual de funciones y procedimiento una empresa, aunque no tenga su manual de política, su manual de historia, pero lo que no debe dejar de tener una empresa es su manual de funciones y su manual de procedimientos. Estos dos documentos son clave para mejorar la coordinación y el funcionamiento eficiente. Los otros manuales que les he comentado, como el manual de política, si bien es importante porque me permite tomar buenas decisiones, algunas empresas lo pueden prescindir. El manual de historia más lo utilizan las empresas privadas que las empresas públicas. Ya les había comentado en la clase anterior, el manual de historia es un manual que hace una reminiscencia, una historiación de cómo la empresa se organizó y fue creciendo a través del tiempo. Y obviamente, antes de ser una herramienta de mejor toma de decisiones, el manual de historia es un manual que permite conocer a todos los integrantes de una empresa, cómo fue la empresa, cuáles han sido sus valores, sus principios, cuál ha sido la razón por la que creció. Un poco más es motivador que antes facilitador de toma de decisiones. Pero las herramientas de las cuales no puede prescindir una empresa son el manual de funciones, el manual de procedimientos, el manual de reglamentos. Eso sí son herramientas claves y que ayudan a la coordinación, a la mejor toma de decisiones. Precisamente por ello, simplemente a manera de recordar, el manual de funciones es un documento muy importante que contiene toda la descripción de las tareas, como dice aquí, y las responsabilidades que tiene cada persona, cada miembro dentro de una organización, desde el portero hasta el último ingeniero. ¿No? En este manual precisamente se describe qué se va a hacer, con quiénes se va a hacer el trabajo, se va a coordinar, dónde se va a hacer el trabajo, qué tiempo se requiere para hacer ese trabajo. Es un mecanismo a través del cual mejora el funcionamiento, obviamente, y la participación de las personas en una empresa. Y hemos visto que hay dos tipos de estos manuales, el clásico, el manual clásico también denominado tradicional, que tiene el listado de funciones, aparte de los elementos clásicos que hay de identificación y coordinación de las relaciones con quienes coordina. Las funciones in extensas que se realiza es un listado de qué cosas hace, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades en este caso. Y en la última parte va la información que es necesaria para hacer el control de vigencia, porque estos manuales no son eternos, sufren modificaciones de acuerdo a los cambios que experimenta la empresa. Si la empresa crece, si la empresa se achica, si la empresa opera en un entorno altamente dinámico, competitivo, cambiante, globalizado, obviamente esto también se tiene que ajustar a esa nueva realidad. No, las funciones no van a ser eternas, las mismas, recurrentes. Siempre va a haber cambios, producto también de la adecuación de la empresa a los nuevos escenarios o contextos en el cual opera.
Por esa razón es importante colocar la fecha de aprobación, desde cuándo está en vigencia este manual y quién lo elaboró básicamente, ¿no? Y este es el manual de funciones, pero desde un punto de vista denominado como método moderno o un manual moderno. En esta parte incluyen algunos aspectos con más detalle que el anterior. Sigue manteniendo esa misma estructura, los datos del manual, los antecedentes, las relaciones del manual con otras unidades. Y obviamente la diferencia sustantiva está en esta parte, en la última parte, que tiene mucho mayor detalle que la anterior que acabamos de ver. Fíjense, este tiene un listado simplemente. Acá tiene un análisis mucho más detallado, desde el número, indicando el número de tareas y responsabilidades de manera secuencial, las tareas y responsabilidades que se van a ejecutar y la frecuencia con la cual se ejecuta. Por ejemplo, tareas gerenciales diariamente, tareas relacionadas con otros departamentos en los casos requeridos para coordinar mejor. Y obviamente las tareas de producción, administración, finanzas, que son actividades recurrentes que se ejecutan todos los días, y alguna observación si es que se quiere a través del tiempo mejorar. La observación siempre es para identificar algunas incongruencias, algunas incompatibilidades que nos permitan de alguna forma mejorar este manual. Eso ya habíamos visto en la anterior clase. Esta es la nueva presentación de los manuales de procesos o procedimientos operacionales. El otro manual, aparte del manual de funciones, es que no debe dejar de utilizar una empresa, chicos, de cualquier actividad industrial, comercial, de servicios, es el manual de procedimientos operacionales. O el manual de procedimientos simplemente en forma general, ¿no? Debido a que este documento no contiene un conjunto de normas generales y específicas, así como el conjunto de definiciones de las tareas o actividades, en este caso, que son necesarias ejecutar para hacer algo. O dicho de otra manera más técnica, como dice acá, me muestran las secuencias de las acciones o pasos a seguir para realización de determinados trabajos. Desde, por ejemplo, un manual de procedimientos se puede representar desde el desarrollo de una aplicación, ¿no? El manual de procedimientos de uso de laboratorios, el manual de procedimientos para hacer una actividad o una tarea concreta, ¿no? Entonces, el manual de procedimientos en una empresa, por ejemplo, del área de ustedes de desarrollo de software, implica de que debe contarse con un manual de procedimientos de desarrollo de software, un manual de procedimiento de compras, un manual de procedimiento de compras de bienes, porque las empresas que desarrollan software compran muebles, compran computadoras, compran insumos informáticos, y esas compras no se realizan, bueno, viene el gerente, le da al mensajero, vaya a comprarme 10 computadoras. No es así, hay un procedimiento. Eso es lo que habitualmente se hace en una empresa no formal, ¿no? De tinte eminentemente empírico, donde se maneja artesanalmente la empresa. Viene el gerente y le dice a uno de su confianza, a ver, vaya a cotizarme y vamos a comprar 10 computadoras. Ese no es el procedimiento, hay un procedimiento que se debe establecer. O cuando se quiere reclutar una persona, aquí utilizamos el contacto del amiguismo, ¿no? De la amistad. Aunque fuera así, debe haber un procedimiento que deben cumplir cualquier persona, por mucho que sea el hermano de la corteja al cual quiero darle trabajo, o a la hermana de mi corteja. Esa hermana de mi corteja o de mi cortejo tiene que entrar por un conducto regular que se llama, ¿no? Que la selección, evaluación, introducción, capacitación de recursos humanos. Entonces, debe haber un procedimiento para poder reclutar personal. Debe haber un procedimiento para hacer compras. ¿Cómo es el procedimiento para hacer una compra determinada? Eso detalla obviamente los manuales. Precisamente en los manuales de procedimiento se deben tener claramente definidas estas acciones.
quién hace cada paso del proceso, cómo lo va a hacer cada paso, dónde lo va a realizar cada paso y cuándo se va a realizar. Entonces, estos cuatro elementos son importantes para poder elaborar un buen procedimiento o un buen manual de procedimiento de cualquier actividad. Bueno, entre los manuales administrativos, en consecuencia, tenemos este manual de procedimientos operacionales de la empresa de desarrollo de software Relay, ¿no? Que es un manual de procedimiento. El título del manual, el tema, recepción de productos. El objetivo, el presente manual tiene el objetivo de establecer las normas y los procedimientos administrativos relacionados con la recepción de productos. En algunas empresas, esta unidad también se llama suministro, ¿no? Las empresas tienen un área, un departamento, una sección o división que se llama suministro. Se llamaba suministro, ¿no? Hoy tiene otro nombre, así como antes se llamaba el área de recursos, el recursos humanos, hoy se llama los recursos o el talento empresarial. Hoy, cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de talento. Antes se llamaba las áreas o departamentos o secciones que se abocaban a comprar todos los insumos que requería una empresa, se llamaba el departamento de suministro, es decir, suministraba. Hoy han cambiado también esos nombres, como por ejemplo hoy podemos decir que un departamento de suministro puede ser considerado como una recepción de productos, el recepcionador de todos los productos que compra la empresa y que obviamente almacena para su distribución posterior. Es un poco la idea. Sectores en los que intervienen en el manual, hay necesidad de describir quiénes participan básicamente en el funcionamiento de esta sección, esta parte de la empresa. El sector de depósitos, que es el encargado de recepcionar. La parte de administración, que hace la solicitud de compra. Y la parte de tesorería, que es la que emite el pago por la compra. Es decir, aquí van todos las áreas, divisiones o secciones que participan en la elaboración en la ejecución de la acción. Los documentos que intervienen en este procedimiento: orden de compra, nota de remisión o factura del proveedor y nota de recepción. La orden de compra la emite obviamente la parte de administración, ¿no? La nota de remisión o factura del proveedor que le otorga el vendedor. Y la nota de remisión es la nota con la cual entrega el vendedor. Aparte de la factura, le entrega una nota de remisión con el listado de los productos que está entregando a una empresa. Y esto es lo que hace el receptor o la unidad correspondiente como manual de procedimiento. El jefe del depósito recibe la nota. El jefe de depósito extrae de su archivo el duplicado de la nota de orden de compra que hace administración, ¿no? Para comparar lo que se pidió y lo que está entregando, en este caso, la empresa. Controla la cantidad y calidad de cada producto o servicio y completa, obviamente, el formulario de recepción que se le está entregando. Si hay diferencias o faltantes en cuanto a cantidad o calidad del producto, hace conocer, obviamente, en este caso, a la administración y el departamento de administración le dará a conocer si recibe o no recibe o rechaza, etcétera, ¿no? Entonces, el departamento de administración, ¿no? Emite en este caso la nota de que se autorice la recepción de los productos o se rechace, para que nuevamente el proveedor haga la entrega de acuerdo a las especificaciones de la solicitud de compra. En la parte final está la fecha de aprobación, la fecha desde cuándo está en vigencia este manual de procedimiento, quién ha realizado y el número de páginas que tiene. Este es lo clásico. Como hemos visto en el manual de funciones, también existe un manual de procedimientos moderno, donde es mucho más ampuloso y más exquisito en detalles de la parte operativa principalmente. De la parte de los antecedentes casi son la misma información, donde se diferencia la parte operativa, que vamos a ver con más detalle. Manual de procedimiento, su código correspondiente, el tema de recepción,
el objetivo, los sectores que participan, los documentos, fíjense, esto es lo mismo. Las normas inherentes al procedimiento, ¿no? La restricción de equipos útiles, mobiliarios, materiales varios adquiridos para cada sector de la empresa. Dos, el jefe de depósito o el responsable, quienes son los que están interactuando acá. ¿Cuándo se elaboró? ¿Desde cuándo entra en vigencia? Y el número de páginas. Y esta es la diferencia sustantiva. Si ustedes se fijan, acá están todos los pasos secuenciales con mucho detalle. En este caso, el responsable, dice jefe del depósito, responsable de la recepción, ¿no? Recibe la factura del proveedor y procede de la siguiente manera. Aquí hay un procedimiento que verifica. Ahora, el jefe de depósito responsable de la recepción, voy a cambiar por una pluma, empieza aquí. Estas son todas las etapas, la primera tarea o el primer paso. Desde aquí viene el segundo paso. Completa el formulario, nota de recepción en duplicado, previa verificación de la calidad y cantidad de cada bien o servicio a ser recibido. Finalizando el proceso de recepción de los bienes o servicios, ejecutando estas tareas, ¿no? En consecuencia, esto tiene mucho más detalle que el anterior y esa es la diferencia básicamente. Un minutito. Armando, estoy en clase, te hablo después. ¿Ya? 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 Entonces, la diferencia sustantiva es en el mayor detalle que hay. Obviamente esto es mucho más orientador posiblemente para, en este caso, evitar problemas, ¿no? Porque los problemas que pueden surgir es de que la empresa reciba productos en cantidad y en calidad que no había solicitado y obviamente eso obviamente puede provocar este mal uso de los recursos de la empresa. Y para eso se elabora este manual de procedimiento, para ejecutar las actividades de una manera eficiente y de una manera eficaz. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de este manual? Ingeniero, en el depósito, ¿qué profesionales trabajan? ¿Dónde dice sectores? Ah, ya. Generalmente, los recepcionistas, yo le hablo un poco desde la parte empírica, desde el punto de vista de mi experiencia como profesional, ¿no? Generalmente en el área de en el área de recepción trabajan gente ligada a la parte de administración, ¿no? En la universidad, por ejemplo, el departamento de suministro, que es lo mismo, esto es una empresa privada, obviamente, ¿no? En las instituciones públicas se llama suministro. Y todos los jefes de suministro eran administradores de empresas porque son los que administran las cosas, pues, ¿no? Los bienes, los recursos humanos, materiales, financieros, etc. Y cuando hablamos en este caso del departamento de recepción, puede ser un estudiante, no necesariamente un profesional, pero un estudiante que tenga que ver con el área de administración o gestión. Ahora. Gracias, Ana. Todos los estamos hablando de que las áreas o departamentos de una empresa están formalizados en un sistema, en un sistema ERP, que se llama el sistema de planificación de recursos empresariales. No, un sistema de gestión empresarial ERP contempla precisamente todas las partes que requieren como elementos básicos para el buen funcionamiento de una empresa, que es inventarios, ¿no? Inventario, el departamento de inventario recepciona todo y controla además el uso de los recursos, que esto también podría ser equivalente a un área, un departamento de recepción o inventarios. Entonces, cuando yo tengo mi empresa totalmente automatizada, el formulario, por ejemplo, yo no lo voy a bajar en un archivador, lo voy a manejar en un sistema. Yo entro a verificar al sistema de la orden de compra que hizo el administrador.
bajo ese formulario y contrasto con lo que me está entregando. Obviamente no va a venir con su computadora el que me va a entregar. Por ejemplo, si mi empresa compra computadoras, va a renovar un lote de las computadoras de la empresa. Son 20 computadoras. El gerente, el administrador autorizó en este caso la compra de 20 computadoras, se procedió de acuerdo al reglamento que existe, se sacaron pro forma, ta, ta, ta. Ya en este caso se define la compra y la empresa va a entregar esas 20 computadoras, no lo va a recibir el gerente. En una empresa formal hay áreas, hay secciones, hay divisiones. En este caso va a ser el área de recepción o el área de suministros o el área de inventarios, como quiera llamarse. Entonces, esos señores van a entrar al sistema, al ERP, y van a verificar la orden de compra que dio el administrador, el gerente o el propietario, y van a contrastar la orden de compra con lo que la nota de remisión que le está entregando la empresa. Y obviamente ahí va verificar, en este caso, estamos suponiendo de que hay un instructivo, por eso no puede ser cualquier persona, también tiene que tener una idea más o menos básica, ¿no? De qué es una computadora, las características de la computadora. Aunque en la orden de compra está, ¿qué características deben tener las computadoras? Pero lo único que hace es verificar, en este caso, el recepcionista contrasta lo que le está entregando versus lo que se le ha pedido. Y obviamente ahí puede identificar si hay congruencia o incongruencia. Si no cumplen con los requisitos, los devuelve, pues, ¿no? Entonces, generalmente los recepcionistas, los de suministros en las empresas son gente ligada al área de administración. Bien. Entonces, el último manual que también pueden utilizar las empresas actualmente son los manuales electrónicos. Los manuales electrónicos en forma genérica, que puede ser un manual de funciones, un manual de procedimiento, etcétera, solamente que está en una versión automatizada. Y si ustedes me preguntan qué empresas utilizan los manuales electrónicos, va a depender, por ejemplo, del tipo de empresa, de la actividad. La mayor parte de las empresas del sector bancario están operando con manuales electrónicos, las empresas medianas, las empresas grandes, ¿no? Y obviamente hay todavía un rubro importante de empresas que utilizan los formularios tradicionales que son en papel o en CD. A usted cuando entra a un trabajo le dan su manual de funciones en un archivo. Le dicen, bueno, ahí en el archivo están los manuales, léalo, verifíquelo, ahí están indicando sus funciones, sus obligaciones, sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hay una tendencia al manejo de estos manuales electrónicos, producto precisamente de los cambios que hay en el campo del desarrollo científico y tecnológico, la misma globalización que está influyendo a que las empresas cada vez vayan dejando papel y vayan sustituyendo papel por la parte electrónica. Y precisamente ese es el antecedente, chicos. Si decimos cuáles son los antecedentes que están obligando a las empresas a utilizar manuales electrónicos, son precisamente estos fenómenos. Si ustedes leen aquí, uno de ellos dice que la globalización de la economía, el desarrollo científico y tecnológico, inclusive el mismo desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, están haciendo de que los manuales respaldados básicamente en la forma clásica en papel cada vez sean menos utilizados. Fíjense el cambio que hubo en impuestos internos. Hoy todos los formularios que usted requiere como empresario llenar está en un sistema que es el Facilito. Sin embargo, todavía existen formularios si usted no utiliza un sistema informatizado, puede llenar con formularios de papel, va a la renta y obviamente baja o solicita. Entonces, en un país con niveles de desarrollo informático todavía bajo, se mantienen en forma paralela manuales electrónicos y manuales clásicos en papel.
Pero la tendencia es a hacerlo todo electrónico actualmente, ¿no? Hasta la facturación, como pueden ver ustedes, en los supermercados es un ejemplo claro. Cuando usted compra, le dan una factura electrónica. Ya no hacen la factura clásica, no en un formulario de 50 facturas le llenan manualmente. ¿Siguen utilizando algunas empresas? Sí, siguen utilizando. ¿Cuántas empresas están utilizando el formulario electrónico de factura? Muchas empresas, pero también hay muchas otras empresas que le siguen dando factura manual, llenado con lapicera, si vale el término. Entonces, la tendencia a utilizar los manuales electrónicos es cada vez mayor, producto precisamente de esto que le estoy hablando, la globalización, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, el desarrollo tecnológico, etcétera. No, lo que obviamente influye a que los dueños de las empresas, los directivos, los gerentes tengan una mayor preocupación por precisamente implementar los procesos de automatización. De tal manera que esto permita a su vez a la empresa adaptarse mejor a estos acontecimientos en el entorno en el cual interactúa una empresa. No, para este propósito precisamente se diseñan los formularios electrónicos. En la universidad también ya tenemos muchos formularios electrónicos, ya no son como los que antes se llenaban de una manera clásica, ¿no? Uno puede inscribirse de manera virtual, ese y es un formulario electrónico, ¿no? Antes tenía que hacer cola y le tomaban datos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy puede usted inscribirse desde su casa a través, obviamente, de la utilización de los manuales electrónicos en este caso. Bien, para la implementación de manuales electrónicos, obviamente es importante que la empresa esté consciente de la adaptación o sepa lecturar lo que está pasando afuera. Obviamente esas empresas son las que son competitivas. Bueno, si yo veo de que hay cambios en el entorno y dependiendo del segmento al cual yo doy mi servicio, hay segmentos de empresa con los cuales la empresa interactúa y son segmentos de población por decir, de bajo nivel de dominio o conocimiento de la parte electrónica. Ahí sí yo tengo que mantener paralelamente formularios electrónicos y formularios tangibles. No sé si me está entendiendo cuando digo esto. Dependiendo del segmento al cual yo atiendo o doy un servicio, pueden ser una población que no tiene acceso fácilmente a la parte electrónica. Entonces mi interacción va a ser en forma paralela, manteniendo formularios electrónicos y manteniendo formularios tangibles o en papel. En todo caso, para la implementación de los manuales electrónicos requiere el diseño e implementación de formularios y manuales electrónicos que dispongan la organización y los procesos de una empresa de una manera integrada y sistemática, ¿no? De manera a contar con datos, informaciones y documentos completos y confiables en el momento oportuno o cuando sí lo requiera los gerentes, los propietarios o los administradores de una empresa para la mejor toma de decisiones, porque es el propósito, ¿no? De los formularios. Los formularios son sistemas de información. Acuérdense que son sistemas de información a través del cual se captura información para la mejor toma de decisiones. Bueno. ¿Cuál es una de los efectos directos que se tiene con la implementación de los formularios electrónicos, chicos? La automatización, como se puede ver en esta imagen, permite la eliminación de importante cantidad de papeles, ya que los formularios, en este caso, permiten un mayor flujo de trabajo del manejo de información. Al mismo tiempo, se reciben, procesan, distribuyen y almacenan, recuperan y controlan a través de medios electrónicos y en tiempo real. Es decir, toda la información que se tenga en una empresa respecto a su funcionamiento se pueden mantener como información paralela para que al mismo tiempo varias unidades vayan tomando decisiones. Ejemplo, en la universidad, voy a utilizar la universidad porque es el medio que más ustedes conocen, pues, ¿no? Hay un departamento de CPD y a su vez hay departamentos
facultativos de procesamiento de información. El CPD es el centro de procesamiento de datos. Pero también en cada unidad facultativa hay un departamento de procesamiento de datos. Entonces, esas unidades están ligadas funcionalmente a los CPD, porque toda la información que se genera en cada facultad se concentra en el CPD de la universidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de académica, las facultades cuando tienen que elaborar algún proceso de acreditación, toman información del CPD facultativo que a su vez está ligado al CPD de la universidad en cuanto a datos de estudiantes inscritos, estudiantes que aprueban una materia o dos materias, etc. Entonces, paralelamente, cada facultad puede operar con información a través de los manuales electrónicos, puede operar directamente con el CPD en tiempo real y en forma paralela, varias facultades, son 18 facultades que tenemos en la universidad. Entonces, esa es la bondad de un formulario electrónico que permite el manejo en paralelo de varias unidades de la misma información que se esté queriendo utilizar o contrastar. Aquí tenemos a manera de ejemplo que mediante la implementación de los manuales electrónicos, los directivos, gerentes, etcétera, pueden disponer de datos, informaciones y documentos en forma simultánea para realizar sus trabajos respectivos. Asimismo, consultar la ejecución y los pasos de un proceso o tomar decisiones relacionadas con las tareas y responsabilidad sin necesidad de utilizar papeles como control de notas, informes, etcétera. Entonces, hoy la tendencia a esto, ¿no? De automatizar fundamentalmente todas las operaciones que se realizan a través de los manuales electrónicos. Y obviamente tienen sus requisitos para su utilización. En esta imagen, pues, estoy presentando, por ejemplo, un ERP. En términos de siglas, los ERP son los sistemas de planificación de recursos empresariales. Un ERP, por ejemplo, es un sistema de gestión empresarial que maneja varias áreas. El área de inventarios, el área de financiera, el área de ventas, el área de recursos humanos, el área de comercialización, el área de proceso o de producción, etc. Es un sistema integrado de gestión, ¿no? Que a su vez puede contemplar también un CRM. Y el CRM es un sistema de cómo yo estoy ligado a brindar un servicio de calidad al cliente, por eso están manitos aquí con el CRM. Es la interacción básicamente de la empresa con el cliente. En cambio, esto es un sistema de gestión interno empresarial, el ERP, y que maneja varios módulos. Digo así, el módulo de inventarios, el módulo financiero, el módulo de ventas, el área de comercialización, el área de recursos humanos, el área de producción, el área de marketing, etc. Para ello, obviamente, para ese manejo a través de formularios electrónicos de los ERP, necesito un hardware apropiado a la magnitud, a la actividad que va a realizar mi empresa. También necesito el software que va a gestionar precisamente esa información que se genera en toda la empresa. Fundamentalmente el cambio de paradigma, el dejar de aprender lo que había aprendido antes a manejar todo con formularios manuales, el cambio de paradigma es ese. Hay mucha resistencia al cambio en las empresas, nadie quiere cambiar para mejorar, ¿no? La posición más cómoda es mantener lo que se hacía antes. Entonces, el cambio de paradigma obliga precisamente a que las empresas hoy se adapten mejor precisamente a personas jóvenes que tienen la habilidad suficiente para el manejo electrónico, lo que le llamamos los nativos digitales. La resistencia al cambio de paradigma está más en personas ya grandes, mayores, que no han nacido con la tecnología, pues no son nativos digitales. Pero hoy se puede ver de que las personas, particularmente el sector joven de la población, viene ya con ese chip en la mente de ese cambio de paradigma y está más asociado a la parte del manejo electrónico.
Producto de ello también hay los e-books, que son los libros electrónicos, hay las bibliotecas electrónicas, donde obviamente el estudiante, el nuevo profesional del siglo XXI, esa persona que está ligada particularmente a estos cambios de paradigma. Luego, es importante las disposiciones legales o reglamentarias. Por muy automatizada que esté mi empresa con un ERP o un CRM, necesito reglamentar. El reglamento me permite ordenar para que no exista para que exista una buena coordinación. El establecimiento de sistemas de seguridad es clave, ¿no? Cuando no se define un buen sistema de seguridad del manejo de esta información, cualquier pérdida implica un alto costo para la empresa, toda vez de que no tiene respaldo en papel, solamente se puede tener básicamente archivos en la nube y precisamente por eso requiere buen sistema de seguridad y finalmente el establecimiento de niveles de acceso. La información, el Big Data en una empresa es clave. Tiene un precio. Es una inversión el Big Data en una empresa. La base de datos es una inversión que uno hace. Por lo tanto, hay que resguardar y hay que definir niveles de acceso. ¿Y qué información se les puede dar a esos niveles? No cualquier información, ¿no? Bien. Esas son algunas de los requerimientos básicos para poder aplicar los sistemas electrónicos. Desde el punto de vista de relación beneficio-costo, obviamente los manuales electrónicos tienen una altísima diferencia a los manuales tradicionales. Rapidez, bajos niveles de costo, escasa utilización de recursos humanos y fundamentalmente disponibilidad de información en tiempo real. Esa es el pivot más importante, de disponer información en tiempo real ya. ¿Sí? Bien, eso sería en cuanto a los manuales electrónicos y el punto final, chicos. No sé si tienen alguna información, alguna duda más de esta parte. Antes de terminar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Inge, buenos días. Día. En el informe que se va a entregar de la empresa, ¿se tiene que hacer uno de esos manuales? Sí, hemos explicado. Entonces terminaré, por favor. Terminaré Disculpe, después. Yo intenté pensé que era hablar sobre lento el y tema. no sé si lo digo. Terminaré. Después nuevamente volvemos, ¿ya? No hay problema, no hay problema. Le voy a explicar, pero terminaré. Ya. Sigamos entonces. Ya habían anticipado cuáles eran los beneficios de poder aplicar los manuales electrónicos en una empresa. Mayor eficiencia, dice, mayor eficacia, mayor rapidez, permite el acceso inmediato, elimina la posibilidad de equivocaciones, evitan intermediarios, elimina o reduce considerablemente el volumen de papeles, mayor garantía de archivo. Y lo que les decía, aquí resalta fundamentalmente la disponibilidad de la información en tiempo real. El tiempo real, que es el tiempo en que se tarda en introducir los datos y tener las salidas, los input y los output que llamamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, obviamente estos formularios son más interesantes, son más económicos, son más eficientes, son más eficaces, pero también tienen, en algunos casos, algún costo que muchas empresas no quieren enfrentar o por el cambio de paradigma, les decía. En Bolivia, uno de los grandes óbices o impedimentos para la aplicación de esto son las empresas familiares, que son un buen número, ¿no? Y si ustedes analizan las empresas, la gran mayoría de las empresas en Bolivia son de origen familiar. El ingenio o las fábricas de aceite, de azúcar, son familias que vienen administrando. Entonces, tienen mucha resistencia al manejo formal, ¿no? O se ponen un poco tozudos frente a estos cambios, porque hay un manejo discrecional, ¿no? En las empresas familiares participan varias personas en la toma de decisiones, el papá, la madre, los hijos, o cuando ya son los papás, son los hermanos. Entonces, no es fácil, ¿no? Esto obviamente es la parte como debe ser el manejo de una empresa. Lo que estamos viendo es cómo debe ser,
no como uno quiere ser. Cuando yo sustituyo el cómo debe ser como yo quiero que sea, obviamente voy a desbaratar toda la parte formal de estudios que hay como recomendaciones de aplicar estos sistemas de información. Y funcionan mejor, por ejemplo, en empresas que son de sociedad, porque empresas S.A., S.R.L., generalmente se nombra un gerente que administra y ese gerente obviamente tiene que apoyarse con herramientas que le den facilidad para lograr los objetivos que le han encomendado, ganar más plata. Es el objetivo de una empresa. Esa parte de lírica, decir, no, dar mejor servicio, darles mejor atención, es importante a los clientes. Pero en última instancia, lo que quiere una empresa con todo esto es ganar plata. ¿Cómo puedo ganar más plata? Ahorrando, ¿no? Implementando sistemas electrónicos, etc. Bien, eso como parte final. Como nota aclaratoria, voy a volver a hacer la presentación de lo que preguntaba la compañera. Dice acá, ¿qué deben presentar ustedes como trabajo complementario? Un manual de funciones y un manual de procedimientos. No hay manual electrónico. Entonces, solamente tienen que hacer un manual. Y si me preguntan de qué área, de cualquiera, pueden hacer un manual de funciones del gerente, del departamento de desarrollo de software, de cada, pueden hacer del departamento de compras, de ventas, pueden hacer de cualquier área. De la misma manera, el manual de procedimiento de cualquier área. Entonces, no hay manual electrónico, son manuales clásicos. Pueden hacer en la versión moderna o en la versión clásica, eso ya dejo a criterio de ustedes. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Quedó claro, compañera María? Sí, Inge, muchas gracias. Disculpen. No, 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 no. ¿Por qué tengo que disculparle? Yo quiero que me pregunten. Pero primero pregúnteme de lo que estábamos hablando. Cuando me preguntan de otra cosa, se me complica, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de manuales electrónicos, pensé que me iban a preguntar de manuales electrónicos. Pero las preguntas son buenas. Acuérdense de que yo, igual que ustedes, he sido alumno. Y cuando el docente no hace interactividad con el estudiante, la clase se hace tediosa, aburrida. Escuchar mi voz, me imagino que ya les causa, no sé, pues no les causa agrado en todo caso. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque ustedes como estudiantes son pasivos. Si bien esto es algo nuevo para ustedes, pero hay por sentido común, chicos, por sentido común simplemente uno no puede ser tan cerrado, ¿no? En saber solamente lo que, a ver, un abogado si solamente sabe de leyes, de memoria se lo maneja los códigos y no sabe de otros aspectos, de saber hablar, de saber utilizar todo ese argumento que domina bien, también es un abogado malo. Lo mismo hago con ustedes. Ustedes deben saber, deben ser muy buenos en el manejo de tecnologías de la información y comunicación. Deben saber desarrollar sistemas de gestión. Pero acuérdense que ustedes van a aplicar eso en una empresa. Tienen que tener una cultura empresarial. No pueden ir como tapaditos ahí que solamente van a escuchar lo que va a hablar un especialista de OIM y le van a dar la razón en todo lo que hable a él. No. Esa es la función que ustedes han elegido como ingenieros en sistema. Tienen que ser, acuérdense, el ingeniero en sistemas es el gerente moderno del siglo XXI, una empresa que automatiza todo. Entonces tiene que tener una cultura empresarial. Tiene que tener conocimientos, no necesariamente para aplicar en profundidad lo que estamos hablando, pero tiene que tener criterios. Y esto que estamos haciendo acá con esta materia es darle precisamente esa cultura, ese baño de conocimientos en lo que en el manejo de la empresa. No estamos descubriendo la pólvora. Sí. Entonces, eso es importante.
Y por eso yo me preocupo, ¿por qué no me preguntan? Normalmente estoy trabajando con un estudiante pasivo. No sé si me escuchan o están haciendo otra cosa, pero bueno, ya eso dejo un poco de responsabilidad, ¿no? Porque un estudiante competitivo no solamente es aquel que sabe programar a plenitud o sabe algo específico y concreto de lo que se ha formado, sino la formación integral es parte del éxito de un profesionista. Los extremos son malos, ustedes saben bien. Hay que estar siempre en una línea media. Bien, chicos, vamos a pasar entonces a la última unidad. Espero que podamos terminar la próxima clase, pero voy a traer un vaso de agua que mi garganta ya no. Me espera un minutito, por favor. Su micrófono, ingeniero. Y les decía que en esta unidad ya no es parte de elaborar de complementar la elaboración del proyecto, más bien es una parte que analiza la importancia que tiene hoy el ingeniero del sistema como el pivot, como el eje central del funcionamiento automatizado de una empresa. Por eso se llama sistema de gestión empresarial o sistema integrado de gestión empresarial. Cualquiera de esos dos nombres puede tener. El SIG, sistema integrado de gestión, es un análisis básicamente del rol que tiene hoy la automatización en una empresa y fundamentalmente el rol que tiene el ingeniero en sistema como un coordinador con los jefes de las diferentes áreas, principalmente recursos humanos, ventas, el área de marketing, etcétera, con quienes coordina precisamente el buen funcionamiento de una empresa. Como han podido ver ese esquemita que presenté del sistema ERP, de la planificación de recursos empresariales, el sistema de gestión hoy automatizado contempla la gran importancia que tiene el ingeniero en sistema como automatizador de todos los procesos. Pero así como automatiza, debe tener necesariamente una cultura de predisposición a trabajar en equipo. El ingeniero en sistema no es como el ingeniero informático que se sienta en un escritorio con una máquina y se vuelve loco con la máquina. El ingeniero en sistema es más ejecutivo, está más relacionado con todas las áreas que tienen que manejar
un sistema de información o van a disponer básicamente de un big data, de una base de datos, etc. Entonces, su trabajo es eminentemente en equipo del ingeniero en sistema. Y eso es lo que vamos a resaltar. El éxito de una empresa, la competitividad, va a depender de, primero, que tenga un buenos bueno, una buena estructura orgánica la empresa, va a depender que tenga definido claro sus procesos, de que tenga un buen sistema de información que lo maneja básicamente un ingeniero en sistema. Es el éxito actual de una empresa. Acuérdense que hoy las empresas deben competir no solamente con las empresas que están en Bolivia o en Santa Cruz, sino con la empresa de todo el mundo. Hoy la globalización, el desarrollo de las TIC ha hecho de que las fronteras se eliminen, que las personas que cuando necesitan una aplicación, necesitan un producto informático, lo pueden comprar aquí en Santa Cruz, en Bolivia o en cualquier parte del mundo, por el acceso que tienen precisamente a esa información. Antes no lo había. Yo estaba obligado a comprar solamente de proveedores que estaban en Bolivia, máximo en Bolivia. No, si era una empresa que quería comprar insumos informáticos, tenía que hacerlo aquí en Santa Cruz y como segunda opción Bolivia. No podía comprar de otros países porque tendría que viajar. Hoy no, no hay necesidad. Entonces, eso ha hecho que la eliminación de las fronteras producto del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que la competitividad también sea más agresiva. Hoy hay que competir no solamente con las empresas cruceñas, bolivianas, sino también con las empresas extranjeras. Eso es bueno. En términos generales es bueno porque obliga a que las empresas sean eficientes, sean competitivas y obviamente a un mejor desarrollo, a un mercado mucho más grande que un mercado pequeño de 11 millones, un mercado potencial de 11 millones de bolivianos, participar en mercados globalizados como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, que son mercados donde hay fácilmente 500 millones de habitantes, 400 millones de habitantes. Acuérdense que el Mercosur es un mercado en el que participan 210 millones de brasileros, 48 millones de argentinos, 14 millones de chilenos, 17 millones de chilenos, 11 millones de bolivianos, 9 millones de Paraguay, etc. Es decir, esos mercados son interesantes para cualquier empresa, no solamente el rubro informático, sino también para el rubro alimenticio, textilero, etc. Por eso es importante, en este caso, que las empresas vayan tomando como referencia para incursionar en esos mercados altamente competitivos la automatización. Y quien obviamente maneja todo esto es el ingeniero en sistemas dentro de estas empresas, de cualquier tipo. Entonces, hecho ese preámbulo, nuevamente voy a compartir pantalla para ver precisamente ese cambio que se da hoy en el contexto de las empresas, producto de estos cambios que estamos analizando. Bien, acá tienen el título de la sexta unidad que se llama Sistemas de Información Gerencial SIC. Y como siempre, la imagen que es elocuente y que representa más o menos lo que nos espera en la presentación de esta unidad, tiene una figura donde varias personas están concentradas en lo que están haciendo, apoyada fundamentalmente en una máquina que lo vamos a llamar automatización. Entonces, la información, los sistemas de información gerencial son sistemas integrados, donde la automatización, básicamente, de todas las áreas, es un requisito sine qua non importante para el buen funcionamiento de las empresas durante la sociedad del conocimiento del siglo XXI. En consecuencia, a manera de introducción, podemos decir de que los escenarios actuales, al ser escenarios exigentes en todo tiempo,
no hace de que las empresas, para poder tener éxito en esos escenarios altamente exigentes, deban implementar gestiones de administración que mejoren fundamentalmente su posición, su competitividad, ¿no? Y dependan principalmente de la definición y aplicación de políticas adecuadas. Un buen gerente observa cómo está el entorno y en base a ello aplica políticas y estrategias administrativas adecuadas. Cuando hablamos de política, me estoy refiriendo básicamente a alineamientos, por ejemplo, alineamientos acerca de los límites en los cuales debe operar una empresa. Cuando digo un buen gerente, lectura primero lo que está pasando en el entorno, dice, ha cambiado el entorno, es altamente exigente, competitivo, dinámico, cambiante, turbulento. Ay, define políticas. Mi política como empresa de desarrollo de software va a ser actualización permanente. Actualización permanente de todos los ingenieros. ¿Por qué? Porque veo de que ese ambiente es dinámico, es cambiante, donde está presente permanentemente la investigación, el desarrollo, la innovación. ¿Y cómo yo puedo enfrentar eso? A través de la actualización permanente. Entonces, todo ese diseño de políticas y estrategias tienen que estar en sintonía básicamente con la implementación, lo que dice aquí, de una estructura organizacional. Déjenme activar mi puntero. Y de sistemas, que está con negrita por si acaso, y procesos operacionales adecuados y sistemas de información eficientes y eficaces. Es el requisito hoy para un buen funcionamiento de una empresa. Por eso se abre como oportunidad precisamente laboral para el especialista en ingeniería de sistema. Este nuevo cambio de paradigma de ver a la empresa como un sistema que debe funcionar de una manera orgánica y sistemática hace de que precisamente se requieran profesionistas del área de ingeniería de sistema. Asimismo, las actividades empresariales, las actividades recurrentes de las empresas deben ser beneficiadas. Esto es importante también por el uso de la moderna tecnología de información y del trabajo en equipo. No es suficiente que yo tenga un excelente ingeniero en sistema en mi empresa que me va a aportar toda su experiencia en el campo del manejo de la tecnología de la información, sino que ese ingeniero debe pues necesariamente coordinar y hacer trabajo en equipo, ¿no? Porque cada área, cada departamento tiene una problemática diferente. El área de producción tiene problemas diferentes al área de recursos humanos. El área de recursos humanos tiene problemas diferentes al área de ventas, comercialización, etc. Es por eso que debe priorizarse una buena coordinación del especialista en sistemas con las diferentes áreas que requieren básicamente su apoyo, ¿no? Y satisfacer en este caso con ello las exigencias de los clientes internos y los clientes externos. Acuérdense que el cliente de hoy es altamente exigente, ya no es ese cliente pasivo que teníamos hace un siglo atrás. Hoy el cliente exige calidad, exige que el producto reúna sus expectativas que tiene él y no desarrolle la empresa el producto desde las expectativas de la empresa. Si hoy una empresa desarrolla una aplicación que la empresa quiere y no lo que el cliente desea, está listo, no va a vender nunca. Todo lo que debe hacer hoy la empresa es cómo yo satisfago, lecturo lo que el cliente quiere. Y en este caso hablamos de clientes internos, que son los que trabajan dentro de la empresa, y los clientes externos, que son los que demandan el producto. Entonces, es importante en este caso que los sistemas de información gerencial deban estar encaminados básicamente y considerar estos aspectos que acabamos de mencionar. En esta imagen van a ver que un sistema de gestión integrado, más bien, engloba precisamente lo que estábamos mencionando.
los procedimientos correctamente definidos, contar con una buena base de datos. Hoy se habla del Big Data, que es algo mucho más grande que los datos simplemente de una empresa. ¿Qué sirven los Big Data para tomar buenas decisiones, principalmente para aquellas empresas que venden? Un buen hardware, un buen software y obviamente recursos humanos capacitados para que puedan asumir ese nuevo desafío de la empresa del siglo XXI con la utilización de las tecnologías modernas. En consecuencia, la tendencia actual de las empresas es considerar no solamente la tradicional integración de personas y resultados, que eso era hasta el siglo XX, sino también la conectividad e integración entre personas y procedimientos. Y acá tienen esta imagen. Estamos integrando personas con procedimientos enfocados básicamente en una automatización. Procedimientos, procesos, estructura organizacional, sistemas y tecnologías de la información para tener éxito en el gerenciamiento de la empresa. Es decir, el objetivo es generar productividad en los niveles de relacionamiento individual, interpersonal y organización, ¿no? Y organizacional, básicamente. ¿Para qué? Para alcanzar resultados satisfactorios para que las empresas obtengan mayor. Cuando hablamos de un sistema de información gerencial en la empresa, estamos hablando de una serie de acciones y actividades que se deben ejecutar, como ven en la imagen, la captura de datos, el procesamiento de datos, la difusión de la información, la recuperación de la información y finalmente el almacenamiento de la información. Estos elementos son claves en la moderna gestión empresarial para tomar buenas decisiones. Es decir, el sistema de información es un subsistema del sistema administrativo de la empresa, ¿no? El subsistema de información es parte ineludible, obviamente, pues un departamento importantísimo hoy en el siglo XXI, como es el departamento de producción de recursos humanos. Es por esa razón de que en toda empresa el sistema de información tiene como objetivo procesar datos, documentos e imágenes mediante métodos y técnicas mecánicas y electrónicas. Una información en tiempo real para la mejor toma de decisiones. Hoy la información es poder. Por lo tanto, quien tiene información en tiempo real toma decisiones eficientes y eficaces que obviamente repercuten en el posicionamiento de la empresa, en la generación de utilidades, etc. En consecuencia, decimos aquí que como ejemplos de sistemas de información se pueden citar los sistemas de información contable, los sistemas de información financiera, los sistemas de información de recursos humanos, que están integrados todos estos en un sistema de planificación de recursos empresariales o más conocidos como ERP. Entonces, hoy las empresas, si quieren ser competitivas, no deben de esta pirámide, van a encontrar la respuesta. ¿Cuál es la estructura de un sistema de información gerencial? Podemos contar con SIC para la planeación de políticas y toma de decisiones en una empresa que es donde se planifica. Acuérdense, cuando hablamos de planificación estratégica, también hablamos de una pirámide así, la planificación estratégica, la planificación táctica y la planificación operativa. Y cuando hablamos de sistema de información gerencial también, ¿no? En este caso, el SIC para la planeación de políticas y toma de decisiones. ¿Quién hacen? Estos son los gerentes. La información administrativa para la planificación o planeación táctica y la toma de decisiones que hacen el personal especialista, los gerentes de área, los directores de área, como quiera llamarse.
La información administrativa para la planeación operacional o toma de decisiones y el control que hace el cuarto nivel, primer nivel, perdón, tercer nivel, ¿no? En este caso, que es el primer nivel de administradores, que son los que conjuntamente el personal de especialidad toma decisiones. Y la base operativa, que es los que desarrollan los trabajos, los proyectos específicamente, que está aquí como personal de oficina, ¿no? Procesamiento de transacción, respuestas a preguntas, etc. Entonces, el sistema de información gerencial, al margen de lo que quiera cada uno de información en toda la empresa, en todos los niveles. Por esa razón que el sistema de información gerencial abarca a toda la empresa y debe ser diseñado en base a las características de las actividades o procesos y las necesidades reales que tienen los usuarios de la información. Estamos hablando de los distintos sectores o áreas o divisiones de una empresa. Además, es importante considerar, aparte de ello, estos elementos que son clave, porque si no existe una relación beneficio-costo interesante, no tenía razón de implementar un sistema integrado de gestión. Es decir, que el beneficio debe ser siempre mayor al costo. Entonces, por esa razón es importante analizar el factor del beneficio-costo, adecuada planificación, adecuada organización, todo lo que implica un buen manejo de un sistema de información integral como hardware y software, y la implementación de sistemas de seguridad, que son los elementos clave, así como la facilidad de acceso de ese manejo de información a los usuarios, tanto internos como externos, la creación, el procesamiento, distribución y almacenamiento, y al mismo tiempo la recuperación de toda esa información que se va a manejar en sistemas de información gerencial. Hoy, modernamente, se habla mucho, ¿no?, del manejo de toda esa información en la nube como una forma de garantizar de que esa información va a perdurar a través del tiempo. ¿Cuáles son estas ventajas que tiene desde el punto de vista tangible de la información gerencial? Obviamente, hay mayor agilidad en el flujo de la información para la mejor toma de decisiones de los diferentes sectores que participan en una empresa. Hay una disponibilidad de la información en el momento adecuado, en el momento oportuno y en el momento correcto, ¿no?, para poder ejercer cualquier función administrativa como es la planificación, el control, la evaluación y la toma de decisiones. Asimismo, y confiabilidad de la información que se viene utilizando, ¿no?, la objetividad clave de acceso, además, para el manejo no discrecional o relajado de la información dentro de una empresa. Asimismo, podemos ver que reduce, esto es demasiado obvio, el tiempo y el volumen de la información para la toma de decisiones, el dejar de utilizar papel, informes en papel, datos en papel, etcétera, me permite básicamente reducir el volumen, básicamente, del manejo de la información a espacios increíblemente pequeños y el tiempo real que se tarda, ¿no? Asimismo, facilita la distribución de información a todas las áreas del departamento donde se tomen decisiones o requieran información, no solamente en la parte interna, sino también en la parte externa, como son los proveedores. Cuando solicitan información, por ejemplo, un banco para un crédito, o cuando se tiene un buen sistema de información gerencial, se tienen todos los estados financieros totalmente automatizados y se puede transferir en tiempo real esa información. Racionaliza los costos operacionales, obviamente, reduciendo tiempo, reduciendo personas, el manejo de la información, optimiza la productividad los humanos de la empresa y permite lograr y mantener la competitividad de la empresa en los mercados altamente competitivos como son los mercados extranjeros, ¿no? Donde
se constituyen en una oportunidad también para las empresas nacionales de cualquier rubro. Bien, para ello es importante, obviamente, que los especialistas del área de sistemas, del manejo de la información automatizada, deban tener como les decía, totalmente desligado a lo que hacen los otros. Hay un trabajo en equipo, hay necesidad de coordinar, hay necesidad de que siempre se estén reuniendo estos los diferentes profesionales con los especialistas en el manejo de la información para coordinar mejor el trabajo, para tener mejores resultados. Y precisamente a esto se refiere cuando decimos la importancia del trabajo en equipos profesionales en OIM, tecnología informática y de comunicaciones TIC y de recursos humanos, que son los tres pivot sobre cuáles descansa básicamente esta acción. Por lo tanto, para el adecuado gerenciamiento y logro de los objetivos empresariales se requiere principalmente de calidad. Y esa calidad es amplia, no solamente es calidad en algo, si no buscamos la calidad de la organización con buenos procesos, buenos sistemas organizacionales, calidad de la información que se va a manejar en términos de cantidad y calidad y la calidad de recursos humanos para que puedan estar en sintonía. Es decir, de la predisposición de la gente a trabajar en equipo, a básicamente a la calidad de recursos humanos que tengamos en la empresa para poder hacer que el trabajo desarrolle en lo que exige básicamente la automatización. Conseguir mediante la unión de esfuerzos, recursos de la empresa, la utilización de tecnologías de punta y el trabajo en equipo. Para este propósito, a continuación se desarrolla la importancia de cada uno de estos aspectos, de cada uno de estos que intervienen en el manejo de la información de gestión empresarial. Si ustedes se fijan aquí, están varias personas haciendo una muestra de trabajo en equipo. Trabajo en equipo, coordinación, que son elementos claves para poder tener buenos resultados en la implementación de estos sistemas. A ver, esta relación de esta importancia vamos a ver precisamente a partir de respecto a la tecnología de la informática y comunicación, más conocidas como las TIC. En esta imagen van a ver la importancia que tiene las TIC como un sistema de gestión integrado, ¿no? Que interactúa con varias partes, tanto de la empresa como fuera de la empresa, ¿sí? En consecuencia, para que las empresas cuenten con un servicio de calidad de profesionales de las TIC, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, como es el ingeniero en sistemas, esto debe trabajar en forma coordinada con la participación de los profesionales de las otras áreas que tiene la empresa. Esas pueden ser recursos humanos, finanzas, ventas, etc. Para la solución efectiva de qué, de todos los requerimientos de sistemas que tienen estas áreas, que tienen estos departamentos, ¿no? Y a la vez para generar información que permita tomar decisiones correctas. Respecto a los recursos humanos, también cuando decimos que necesito calidad de ingenieros en sistema, calidad de recursos administrativos, calidad de recursos humanos, solamente teniendo calidad en cada uno de los elementos o subsistemas, obviamente la empresa también va a tener una calidad de gestión. Bueno, el manejo de los recursos humanos implica una serie de aspectos que van desde la selección, la evaluación, la introducción, la capacitación, la motivación, el desarrollo, el despido, que son todos los pasos que se ejecutan en la administración de recursos humanos y que también deben estar ligados a un manejo con apoyo de las tecnologías de la información,
Es decir, en todo proyecto relacionado con organización y gestión empresarial, los profesionales, ¿no? Los profesionales, en este caso, de que administran las tecnologías de la información y comunicación y de organización y método, deben necesariamente coordinar con los recursos humanos. ¿Para qué? Para la implementación de nuevas estructuras organizacionales, nuevos sistemas, nuevos procesos operacionales, nuevas formas de hacer los trabajos y generar información, ¿no? Debido a que básicamente en todos los casos requiere la capacitación de los usuarios de los sistemas de información, como también la integración de nuevos empleados a la distribución del personal. El éxito de la utilización de los sistemas de información integrado va a depender de cuán motivados estén las personas a ser capacitadas, de no crear resistencia al cambio, ¿no? Por eso estamos buscando calidad en todo, ¿no? En los procesos, en los recursos humanos, y también debe haber calidad en lo que se va a formar, tomando en cuenta que en las empresas siempre hay situaciones extremas, ¿no? De gente que no se adapta fácilmente a esta nueva forma de gestionar las empresas. En todo caso, el objetivo de la coordinación es la optimización del funcionamiento de la empresa para mantener la competitividad en el mercado y la rentabilidad del negocio. Es el último fin para el cual se hace. Bueno, también hay un trabajo en equipo interdisciplinario como método básicamente eficaz para la organización y la gestión de las empresas. El trabajo en equipo, ya decíamos, es parte de lo que va de la labor que realizar el ingeniero en sistemas, por la misma función que tiene de abarcar a toda la empresa. Por lo tanto, es un método de trabajo coordinado en el que los participantes intercambian su experiencia, desde básicamente la posición en la que están cumpliendo. Cada uno respeta sus roles y sus funciones para lograr objetivos comunes al realizar una tarea conjunta, como es el manejo de la empresa. En toda organización, los profesionales especialistas del área de OIM, recursos humanos y de las TIC, que son los ingenieros en sistema, tienen la responsabilidad del análisis y diseño y desarrollo e implementación de la estructura organizacional, de los sistemas y procesos relativos a los campos de acción, así como el gerenciamiento de proyectos, de actividades y o procesos. Es decir, tienen cometidos específicos que cumplir para el logro de los objetivos empresariales. Cada uno tiene un rol protagónico, pero sumados todos deben alcanzar objetivos comunes a la empresa, que es la competitividad, básicamente, ¿no? Ahora, los procesos, los profesionales en organización y métodos tienen que ver básicamente con los diagnósticos iniciales que deben hacer. Si ustedes se fijan acá, la observación de cómo está funcionando la empresa, la medición, la mejora y obviamente todo lo que implica logro de mejores objetivos de la empresa. En este caso, específicamente, los profesionales de organización y métodos son los que realizan diagnósticos organizacionales, todo lo que hemos visto acá, ¿no? Análisis de estructura organizacional, su diseño, su desarrollo e implementación de la estructura organizacional, acción de las diferentes áreas y las responsabilidades de cada puesto y cargo a través de los manuales de funciones y procedimientos y los sistemas de procesos operacionales, que son los manuales de procedimiento. Los profesionales de las TIC del área de sistemas determinan y planifican todo lo que implica la metodología de la información, así como los requerimientos de instalación de software, hardware, realizar el análisis, diseño, desarrollo e implementación de software o la selección e implementación de software de acuerdo a las necesidades de la organización conforme a la tecnología de información a ser utilizada. Están delimitadas sus funciones. Si ustedes se fijan, cada uno de ellos cumple un rol importante. Ahora, los profesionales de recursos humanos también tienen roles y áreas delimitadas. Realiza la planificación de los recursos humanos en general, desde el análisis y diseño, que son pasos secuenciales muy parecidos de cada una de estas especialidades. En consecuencia, una vez analizado el rol que tienen los profesionistas del área en sistema,
perdón, del área de los profesionales del área de organización y métodos, del área de sistemas y el área de recursos humanos, necesariamente que son los tres elementos más importantes y claves para el éxito de una empresa, podemos decir de que mejorar la competitividad de la empresa desde la etapa de planificación, ¿no? Que ya hemos visto también nosotros, hasta la implantación y evaluación y el logro de los resultados, básicamente, y por ende los objetivos. Ganar mayores beneficios, obtener mayores beneficios o simplemente obtener mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las diferentes actividades que tiene una empresa de acuerdo al rubro y a la actividad en la cual están insertadas. Bien, eso como último elemento complementario del rol del ingeniero en sistemas como elemento vinculante con las demás áreas o jefes que manejan también una empresa. Entonces, su rol es clave, su rol es importante como elemento coordinador para poder automatizar todos los procesos dentro de una empresa. Entonces, con esto nosotros estamos dando por culminado el avance en la materia y espero de que la próxima clase ya podamos absolver algunas otras dudas que han quedado de los otros capítulos, preguntas sobre la culminación del trabajo de investigación o presentación de algunas dudas que tengan acerca del desarrollo del proyecto. Bien, chicos, entonces con esto yo doy por concluido el avance en la materia desde el punto de vista teórico y nos veríamos la próxima clase un poco para subsanar problemas que quedan pendientes. Estamos aquí y nos vemos el día jueves. Que tengan buenos días. ¿Puedo dar asistencia, ingeniero? Sí, claro. Me activan la cámara, el último control de asistencia. Seguramente ustedes están controlando. Yo les voy a hacer la bonificación, como hemos quedado, a todos los estudiantes que han tenido una participación entre el 80 y 90% en la asistencia. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos. Tienen todo el material. El primer parcial creo que no me revisó todavía siempre. El anterior clase dijo que lo iba a tomar en cuenta. Sí, todas esas cosas lo vamos a solucionar el próximo jueves, que son todos los detalles, pero a ver, dígame su nombre, Edilson. Edilson Ortiz Serrano. Usted dijo que no lo llegó, pero yo tengo aquí mi correo, o sea, todo que lo mandé, la hora y la fecha. Ya. ¿Hay algún otro que no que tenga esta misma? De mí igual, licenciado Daniel Alejandro Figueroa, igual lo tengo en correo y no lo revisó. Bueno, el mío también. Erika Salva. Lady. Eric, apellido. Salva. Ya, Salva. Quiero pedirles un favor. ¿Pueden actualizarme el envío al mismo correo? ¿Reenviarlo, licenciado? Como lo tienen a mano ustedes, me lo reenvían. Yo en la tarde voy a corregir, en la tarde no tengo clase y me voy a abocar a esto para el día jueves para darle la respuesta. Edilson Figueredo y Salvo, sí, ¿podrían reenviarme? Claro, se lo reenvié una vez ya. Una vez ya se lo reenvié. Sí, me olvidé. Me olvidé revisarlo, pero esta tarde lo voy a hacer, Ortiz. Por ya, favor, listo, le pido gracias. Que me lo reenvíe. Hoy voy a revisar en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, voy a dedicar a esto. Entonces, todos los que
no les he corregido el examen por alguna razón, me lo reenvían, por favor. Bueno, espero que lo hagan para que el próximo miércoles ya les dé su nota. ¿Por qué estás respondiendo a los correos que estás revisando, no, ingeniero? Sí, pero cuando yo solamente encontré esa información, tal vez se estaban con otra, al mismo tiempo que ustedes enviaron, se metió otra información y están aislados. Por eso lo busqué, pero no lo encontré. Por eso les pedí que me lo reenviara. En el módulo solamente se visualiza hasta el tema 4. Voy a cargar las 5 y las 6. Entonces acá, nos vemos el día jueves. Que tengan buen día.